bien, la verdad. ¿Has visto ya El Inmortal? ¿Has visto algún poquito El Inmortal? Sí, ya he visto 2 capítulos. ¿Qué te ha parecido? Me ha gustado mucho, la verdad. ¿No te querías a meterte en esa serie? Bueno, sobre todo para la gente que hemos vivido esos años y estas historias, nos recuerda bastante a muchas cosas, la verdad. Hablaba con Alex hace poco de la banda sonora de la serie, con ese Extremoduro con el que empieza. Sí. ¿Tú qué escuchabas en los 90? Pues mira, Extremoduro lo escuchaba, ha sido uno de mis grupos que he escuchado, pero en los 90 tenía una mezcla entre punk, entre escuchando a los Clash, a la Polla Record, a Sex Pistols, a Exploited, The Kennedys, todo el mundo punk, y luego cuando empezamos a salir por la noche, pues la música techno de aquella época, aquella electrónica, escuchaba mucho, pues Peter Murphy, mucha gente. ¿Tienes que rescatar algo de los 90? ¿Qué sería? ¿Cómo? Si tuvieras que rescatar algo de los 90, ¿qué sería? Yo rescato todo, porque fue una de mis épocas más felices, que más he vivido, que más he experimentado, y han sido para mí quizá la época más importante de mi vida, una de las épocas más importantes de mi vida. ¿Y ahora con qué estás? ¿En qué estás trabajando? Cuéntanos. Ahora acabo de terminar de Canallas, que se acaba de estrenar en la plataforma, en Movistar, y estoy con mi siguiente película ya. Ya he terminado el guión y estoy con la financiación y con el calendario de preproducción y con todo, con casting y con todo. Qué ganitas de verla, que a mí Canallas me encantó. Ah, muchas gracias. Muchísimas gracias. Vale, sí, chao.